Los saludamos desde la Biblioteca Municipal de Jerez. Hoy estamos con el señor Juan Luis Huerta Muñoz. Él es un usuario de nuestra hemeroteca. Ahora nos explicará que está haciendo un trabajo de investigación sobre la prensa local de Jerez. Pero él, en su niñez, fue usuario habitual de la biblioteca cuando estaba en el edificio del consistorio. ¿Nos puedes hablar un poco de aquella época, Juan Luis? Sí. Cuando era pequeño, normalmente nosotros por las tardes cuando salíamos de clase, pues jugábamos y como todos éramos del centro, nos íbamos a la Plaza de la Asunción, que era donde estaba la biblioteca. Allí había una señora que era la encargada de darnos los libros. Nosotros le pedíamos siempre cuentos, porque éramos muy pequeños. Y allí leíamos cuentos hasta que nos cansábamos, porque éramos pequeños. Y cuando nos cansábamos, pues ya nos preguntábamos uno a otro, hablando fuerte. Y esta señora era muy severa con que nos fuésemos escandalosos y así que nos cogía y nos despedía de la biblioteca. Ya luego dejé, cuando ya empecé ya a ser más adulto, pues me coloqué cuando era joven, ya no tenía tiempo y ya dejé de utilizar la biblioteca. Luego, pasado un tiempo, que es mucho, pues he dejado ya la actividad laboral y me he planteado a contar los 70 años de historia de Jerez con mi vivencia. No sé si lo conseguiré, pero estoy aquí documentándome que a través de la prensa local y de algunos libros que están documentados, porque claro, hay cosas que no han salido en la prensa, pero sí está documentada. Y me viene pues muy bien, muy bien, muy bien. Encuentro que no sabía cómo funcionaba la biblioteca, el personal muy atento, muy preparado y además sí estoy consiguiendo bastantes datos. Así que eso es lo que os puedo contar de esto. Muy interesante, Juan Luis. Nos has dicho que en tu niñez eras usuario de la biblioteca y luego dejaste por un tiempo de ir allí. ¿Cómo siguió entonces tu formación? Pues yo estuve un par de años, yo estuve 2 años haciendo la primaria en el colegio y cuando pasó ese tiempo me fui con los franciscanos de Monaguillo y entonces ellos me pusieron la condición que tenía que estar allí todo el día porque ellos necesitaban que estuviésemos allí, pero que no nos preocupáramos, que ellos nos iban a dar todo lo que era la primaria para que nosotros no perdiéramos y cuando fuésemos más adultos tuviésemos la preparación primaria, ya de ahí podíamos seguir nosotros si queríamos o quedarnos ahí, como era en la época. Estos señores me dieron una educación buena en cuanto a lo que es la primaria y luego me dieron algo muy importante, que fueron los valores humanos. Eran personas muy inteligentes, muy, muy inteligentes, muy formadas y sin ser fanatismo. Ellos lo que querían es que los que estaban allí con ellos, que nosotros éramos niños, darle unos principios que luego, si fuésemos capaces de mantenerlo durante toda la vida, pues mucho mejor. Yo creo que yo recuerdo esa educación desde entonces y he intentado toda mi vida ponerla en práctica. Muchas gracias.